Saludamos a quienes nos ven a esta hora a través de vanguardia.com y soyautónomo.tv. Esto es Debates UNAB en vivo, un espacio dedicado a dialogar temas del acontecer del área metropolitana de Bucaramanga, un formato gracias a la Alianza de Medios Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santandereana, Radio Nacional de Colombia y los medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Periódico 15, UNAB Radio y soyautónomo.tv. En esta oportunidad el debate lo hemos denominado La Ballena Azul, tal como se llama el juego digital que incita a menores entre 12 y 14 años de edad, pues a la muerte, al suicidio. Va con 50 retos, desafíos, desde pintar una ballena en una hoja de papel hasta lanzarse al vacío desde un edificio. Y por eso hoy hemos invitado a este debate a tres personas. Empezamos con la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta invitación. También está con nosotros el teniente Osvaldo Amaya, del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Bienvenido. Agradecido por la invitación, muchas gracias. Finalmente nos acompaña en la mesa de invitados Valentina Fadul Hernández. Ella es representante estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación. Y me acompaña para formular las preguntas el periodista, colega Julio César Alvarado, del periódico Vanguardia Liberal. Muy buenos días a todos y a toda la mesa de trabajo. Bien, y antes de entrar en materia, los invito a que veamos un informe elaborado por soyautónomo.tv que revela detalles de este juego, La Ballena Azul. Azul es un juego que se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos días. Consiste en cumplir 50 retos en igual número de días, que va aumentando el nivel de riesgo hasta incitar al suicidio y que ha seducido principalmente a su práctica a jóvenes entre los 12 y 14 años. Hasta el momento se conoce que ha cobrado la vida de 133 menores en el mundo, en los países de Rusia, Colombia y México. Soy Autónomo TV consultó con expertos cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar desde los colegios y los hogares. En el ámbito educativo, los maestros aseguran que las instituciones deben mejorar la comunicación y las relaciones con sus estudiantes. Desde el colegio pues estamos haciendo todas las advertencias, siempre pendientes de nuestros estudiantes, dialogando con ellos y a la vez también dialogando con los padres de familia sobre aquello que vemos en ellos y que de alguna manera nos genera una alarma. Mientras, desde los hogares se aconsejan a los padres de familia o adultos responsables a ejercer un mayor control sobre los contenidos que consumen los jóvenes en Internet. Estas personas que están en la red están pescando, ellos están atentos a ver este niño cuántas veces ingresa, qué horas ingresa, sobre qué temas habla. Es un niño que está solo, que no tiene control, que tiene equipo en su habitación. Las pantallas en las habitaciones de los niños no deben haber ni televisores ni computadores personales para ellos. A pesar de que en Bucaramanga aún no se han registrado casos oficiales del reto de la ballena azul, la Secretaría de Educación recomienda estar alertas ante cualquier eventualidad. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad y de manera muy particular a los padres de familia para que estén muy atentos al uso que hacen sus hijos de las redes sociales y de todo el tema tecnológico. Recordemos que este no es el único reto por redes sociales que ha puesto en peligro la vida de los jóvenes en los últimos años. El tema es que en Rusia ya este juego de la ballena azul ha cobrado la vida de más de un centenar de menores de edad, se extendió a través de las redes sociales, llegó a países como México, Brasil, Chile, incluso en Colombia se investiga si la muerte de 6 jóvenes en los últimos días obedece a que participaron en este juego. Le pregunto a la Secretaría de Educación, ¿hay alarma en Bucaramanga o por algún posible caso? Bueno, en este momento y de manera oficial yo no tengo reportes de afectaciones de niños que estén en las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga. Hay que recordar a la audiencia que tenemos 72.000 niños en las aulas oficiales del municipio y cerca de 35.000 niños en las instituciones educativas privadas solamente de Bucaramanga. Y pues este es un tema, digamos, en la población del área metropolitana pues tenemos mayor población infantil y en edad de adolescentes. Pero pues sí es un tema importante que nos invita a los padres de familia, a los educadores y a las autoridades, pues para que estemos alertas. No se nos olvide que las redes sociales son las calles que vivimos la generación
nuestra, o sea, los peligros están, siempre han existido de diferentes maneras. Entonces sí hay que estar realmente muy atentos a las situaciones que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes, y de manera particular las instituciones educativas tienen un papel activo para jugar. Secretaria, hace una semana el personero del Colegio Militar en el Consejo de Bucaramanga habló de 3 casos que habían sido detectados de estudiantes que estaban involucrados en este juego. ¿Cuál es el protocolo de atención cuando se detecta un caso de un menor que esté involucrado en estos juegos? Bueno, realmente yo estuve en la sesión del Consejo Municipal invitada para compartir con ellos un tema del matoneo escolar. El joven de esta institución educativa, lo que manifestó realmente, y quizás fue sacado de contexto y vale la oportunidad para aclarar, es que en su institución educativa tienen un modelo de atención que permite elevar alertas tempranas cuando los jóvenes se involucran, y en el caso que él mencionaba eran algunos retos, no en el caso específico, digamos, de este tema de la ballena azul, y cómo al haber una interacción entre los padres de familia y los maestros de manera muy ágil se pudo, digamos, contrarrestar estas situaciones. Entonces vale la pena aclarar que esa, digamos, el comentario que él hace allí en la sesión del Consejo, que después por algún motivo termina, o sea, confundiéndose un poco con el tema de algunos casos que se han reportado como posibles situaciones en el país. Sin embargo, o sea, esto sí genera, digamos, una alerta, como les decía anteriormente, donde tenemos un papel muy importante cada uno para desempeñar. Los padres de familia tienen que ejercer su corresponsabilidad. O sea, cuando le damos un dispositivo a un joven, cuando le permitimos la conectividad, pues hay que saber manejarla. O sea, no podemos ocultar que esta es una realidad que quizás a los más adultos no lo entendemos de la manera como ellos, que ya son nativos digitales, puedan hacer esa interacción. Entonces, a través de los manuales de convivencia, a través de la asistencia a los padres, a las escuelas de padres, a los eventos, vamos a lograr, digamos, contener y mitigar los riesgos que se dan en las redes digitales. Bueno, teniente Osvaldo Amaya, jefe de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo han abordado ustedes este tema en esta zona del país? Bueno, sí, por parte de la Policía Metropolitana, pues en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, venimos trabajando pues desde principio de año, en el año escolar, venimos desarrollando unas temáticas entre las cuales pues está el manejo adecuado de las redes sociales y de las herramientas que utilizan los estudiantes. Dentro de eso se ha podido lograr impactar para 30% de los colegios acá en el área metropolitana, en el cual desde el uso adecuado de un computador, un celular, hasta el uso de una red social. Decimos que pues el Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp es una herramienta que se utiliza para la tecnología, para saberlo utilizar, para darle un buen manejo, y a veces pues nuestros padres de familia en las casas no tienen el hábito o poder estar con sus hijos. Entonces nuestro grupo de protección a la infancia todos los días viene realizando actividades en los colegios. Adicional, pues estamos en actividades donde nos invitan para invitar y fortalecer esos vínculos de manejo de las redes sociales por parte de la Policía Nacional. Valentina, como representante de los estudiantes, ¿cómo han abordado ellos el tema? Uno puede percibir a veces en redes sociales que de pronto los jóvenes más adultos lo han tomado como un juego. De hecho, ya hay cualquier cantidad de memes en redes sociales. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes de esta realidad que está llevando a muchos al suicidio? Lo que tú dices es muy cierto. Yo me he dado cuenta que mis compañeros, yo tengo 20 años más o menos en esta edad, no lo estamos tomando como un juego, sacando memes. Alguien decía, ¿cómo es posible que seas tan estúpido de meterte en un juego donde sabes que al final te tienes que matar? Por eso es que prohibieron las gelatinas de 200 pesos. Entonces, eso realmente no es un chiste, porque eso viene con una problemática
desde del ámbito psicológico, social, a esa edad somos muy, muy, muy vulnerables. O sea, nos podemos influir, estamos con esa necesidad de pertenecer a algún grupo, algún ámbito social, de encajar en algún lado, que no importa cuál sea, así sea algo peligroso, buscamos encajar ahí porque al fin y al cabo es una comunidad. Entonces, desde ahí somos muy vulnerables, y el hecho de que los más grandes lo estemos tomando como un juego hace que la problemática sea aún peor, ¿sí? Realmente creo que hay que tomar conciencia, no solo para los niños en buscar ayuda, sino en nosotros, en que no es un juego, no es algo para reírse, no es algo para burlarse, porque de pronto yo creo que los que se burlan es porque nunca han pasado como por esa necesidad de encajar en algún lado, o no han tenido de pronto en algún momento de su vida alguna crisis emocional que los haya pensado en tomar una decisión como es el suicidio. Entonces, cuando tú no has pasado por eso, tú no entiendes realmente la problemática de fondo, porque la fortaleza mental a esa edad es casi nula, o sea, es muy débil. O sea, la fortaleza mental para uno decir yo puedo afrontar los problemas es algo que se trabaja con el tiempo, con la edad, y que digamos, si desde pequeño no lo logramos, pues ya con el tiempo. De hecho, en Colombia se me hace raro que pues la edad de este juego decían que es entre los 12 y 14 años, cuando en realidad en Colombia no, a la edad a la que más se suicidan es a los 18, a los 19. Entonces, es algo que viene construyéndose desde esa edad y que se empieza a manifestar con los años y ya en la adolescencia. Entonces, es un proceso que la fortaleza mental es algo que hay que trabajar desde pequeños. Secretaria, hay un punto en el que se recomienda, estudios, que un menor de 14 años no debiera tener un celular con datos, hacer control, que los padres de familia estén. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los padres? ¿Hasta dónde la de los colegios? Bueno, efectivamente ese es un tema clave. Requerimos y necesitamos a padres empoderados y que tomen decisiones correctas y que establezcan normas y límites, por ejemplo, en el uso de la conectividad, para que también desde la institución educativa se pueda hacer todo un proceso de acompañamiento, pero realmente la formación, el seguimiento, el deber ser está de primera parte en manos de los padres de familia, y no es delegable, esa no es una responsabilidad delegable, sin que también vayamos a soslayar también la responsabilidad que podemos tener como educadores. Desde la Secretaría de Educación y junto con la oficina de las TID, hemos estado en la presente administración brindando apoyo y acompañamiento a los rectores, a los maestros. El año pasado el Ministerio de las TIC nos facilitó un espacio de formación y de sensibilización frente a este uso de estos smartphones, ¿sí? Que justamente a veces como que terminamos viviendo una vida virtual, una vida que no es, y relacionándonos a través del WhatsApp en lugar de mirarnos cara a cara. Entonces, también allí hay que hacer un trabajo de manera permanente. Tenemos varias herramientas. Está, por ejemplo, la página www.teprotejo.org. Mentir tiene el programa MTIC, Confío, y allí los padres, los adultos que tenemos a nuestro cargo, niños, niñas, adolescentes, podemos encontrar herramientas para reforzar ese uso responsable de la conectividad en manos de los menores de edad. Teniente, en Bucaramanga y el área metropolitana se vive también una problemática de maltrato y de abuso contra los menores. ¿Son ellos, por así decirlo, un caldo de cultivo, un objetivo propenso a caer en este tipo de juegos? Claro que sí. Las personas que utilizan o hacen el mal uso de las redes sociales aprovechan las falencias que tienen los niños o las debilidades que tienen dentro de su núcleo familiar. Cuando hay situaciones dentro de familia, aprovechan ellos para poder soportar o ayudar, entre comillas, al niño que está afectado. Vemos que en los casos que se han presentado a nivel mundial, ellos aprovechan esas falencias que tienen los niños, de pronto la falta de conocimiento del manejo de una red social o los problemas que tengan dentro de su núcleo familiar. Con ello pues ocasiona situaciones que hemos visto
en los cuales pues, los adolescentes se lesionan o se autolesionan con el fin de tratar de sentirse bien. Pero frente a esto, pues nosotros la Policía Nacional, acá en Bucaramanga, la Alcaldía Municipal, la Comisaría de Familia, viene brindando un apoyo de la mano, en el cual a través de sus psicólogos, trabajadores sociales, vienen atendiendo a padres e hijos en un acompañamiento. Y adicional, dentro de los colegios, por parte de su equipo psicomotor y de equipos de psicología, el acompañamiento al estudiante y al padre de familia. De igual forma, es un rol muy importante dentro de los colegios, los docentes, que son el punto medio entre el hijo y el padre. Entonces, es muy vital que nuestros papás se apoderen, se apropien del acompañamiento de esas situaciones que se presentan el día a día dentro de nuestros hogares en Bucaramanga. Secretaria, ¿cuál, volviendo de pronto a la primera pregunta, ¿cuál es el protocolo en el momento en el que un rector de un colegio detecta que hay un grupo de estudiantes que está involucrado en este juego? Le doy una cifra. En lo que va de que el juego se detectó en Colombia, la Policía Nacional ha cerrado 6 grupos que estaban operando desde la plataforma de Facebook. En uno de esos grupos solamente habían 3.000 jóvenes. Dice la policía que en los otros grupos habían más. O sea, la población que está siendo afectada por este juego es grandísima. De pronto ni siquiera lo hemos dimensionado. Un rector de un colegio identifica que hay un grupo de niños que está tal vez involucrando o iniciando este juego. ¿Cuál es el protocolo de atención? Bueno, pues importante contarle a la audiencia, o sea, los rectores tienen el acompañamiento de 38 psicoorientadores en el municipio de Bucaramanga. O sea, la primera recomendación es que hay que escuchar a los jóvenes, saber de qué conversan, cuáles son esas situaciones. Ya decía el teniente que justamente se busca como a esa persona que tiene baja su autoestima, que tiene dificultades de golpe entre relaciones sociales, que tiene problemas afectivos. Entonces hay que estar muy, muy atentos. Y por supuesto, este, aunque se llama un juego, realmente no es un juego. Esto tiene un tema, es un delito cibernético. Entonces, la recomendación, la ruta de un rector o de un padre de familia o de un adulto que conozca la situación es denuncie a las autoridades. O sea, esto tiene que llegar no necesariamente a la Secretaría de Educación, o sea, también debo ser informada, pero realmente está la policía, está la fiscalía, está la SIJÍN, que deben ser quienes tomen cartas en el asunto y puedan hacer esa investigación de ese posible delito informático, que además tiene algo que lo agrava, y es que es con menores de edad, que esa es una situación también bastante preocupante. Bueno, Valentina, específicamente entre los desafíos estaba como comer mollejas crudas, huevos crudos, hasta ya herirse con cuchillas, no hablarle a nadie durante todo un día, lo que tú hablabas un poco de lo vulnerables que es, llegan a ser estos chicos en los 12 y 14 años de edad. ¿Qué pueden estar pensando estos chicos? ¿Lograr identificación, hacerle caso a un desconocido? ¿Las redes realmente son como, entre comillas, un dios? Pues yo creería que sí. O sea, no, bueno, no sé si Dios, pero sí nos están, las redes nos hacen sentir parte de algo, nos hacen sentir que tenemos una conexión con alguien, así no lo veamos, así no lo conozcamos. Tú me preguntas, bueno, es un dios, las redes sociales es un arma de doble filo, la tecnología es un arma de doble filo, que yo creo que así como sirve para fomentar este tipo de cosas, también sí hay que utilizarlo para fomentar ese tipo, digamos, lo que ustedes comentaban de ayudas, ya sea virtuales. En alguna época, yo me acuerdo cuando era más pequeña, que había una línea telefónica y en las calles había pancartas de esa línea telefónica. Entonces también hay que utilizarlas para bombardear con ese tipo de información, porque si solamente les está llegando digamos, este tipo de, en este caso, este tipo de información oscura, negra, esa es la que van a recibir. También hay que buscar que les llegue
otra información, que ellos sepan que tienen alternativas, porque eso a veces es lo que pasa, creen que no tienen más alternativas, entonces deciden unirse a esa que es la que, digamos, si uno ve que ya hay, por ejemplo, el suicidio es algo que se propaga al verlo si alguien se está suicidando, entonces tú empiezas a hacerlo también, y es como eso medicina legal le dice la propagación del shock del suicidio. Entonces, y lo que yo decía anteriormente, es como, ¿por qué no te suicida? ¿Por qué no pasan directamente al suicidio? Porque si directamente pasan a ese paso, ya no hacen parte de la comunidad que del juego. Entonces, yo ya simplemente me suicidé, no soy uno más. Entonces, si yo empiezo el juego, entro a esa comunidad, se puede decir que tengo colegas que también hacen parte de esta comunidad y todos al final vamos con el mismo objetivo, entonces seremos recordados por lo mismo. Entonces creo que es importante también que los jóvenes no hay que quitar, las redes sociales nunca se van a acabar y van a estar, y si cierran una va a estar la otra. Limitar de pronto este uso también creo que es muy complicado, porque digamos dicen, bueno, estar pendiente de que los papás, estar pendiente de lo que los niños publican, los niños son muy hábiles, demasiado, por eso es que digamos, yo leía también que en un caso aquí en Colombia que la mamá dijo, no, en ningún momento me di cuenta de que ella estuviera manifestando estas señales, que estuviera haciendo esto, porque los niños son muy hábiles para ocultar las cosas. O sea, si tú les dices, déjame ver qué estás haciendo en Facebook o en WhatsApp, ellos borran todo o lo ocultan o algo se inventan. Entonces, limitarlos no es tanto la solución. Yo creo que más bien es informarlos de que hay otras opciones y hay otros caminos y otras posibilidades también para que ellos amplíen el panorama. Teniente Osvaldo, desde la prevención, ¿qué tipo de alertas se le puede decir a los padres de familia que podrían en dado caso tener estos chicos propensos a participar en este juego u otros similares? Bueno, yo desde mirándolo desde el punto de vista, desde el conocimiento que se viene dando o que se viene recibiendo por parte de las autoridades y por parte de la Policía Nacional, lo fundamental es la amistad y el lazo de conexión que tenga entre el padre y el hijo. La confianza que se debe generar en que el padre escucha al hijo, lo atienda, le dedique tiempo, porque realmente del tiempo se utiliza muy poco y es donde aprovechan las personas malintencionadas con el fin de hacerle daño al adolescente, es a través de estas redes sociales. Por parte de la Policía Nacional, pues las recomendaciones que se tienen y pues que son las más viables es que por parte de los padres le hagan un seguimiento a sus hijos, en qué páginas visita pues casualmente, dónde tiene, sus clases de amigos que tienen a través de las redes sociales, para verificar si son viables, si son verdaderas, si son positivas y que realmente le aporten para un desarrollo íntegro del adolescente. Segundo, pues por parte de los colegios y pues el grupo de infancia y adolescencia viene realizando unas actividades de sensibilizaciones, talleres, charlas con los niños, donde se le da a conocer la importancia de tener un medio electrónico como es una tablet o iPad, donde también el colegio es pionero y es un principal actor en el uso adecuado de las redes sociales. Veamos que a nivel mundial se vienen presentando situaciones en las cuales los niños desconocen muchas situaciones. Entonces, a través de nuestros padres de familia, pues repito, para que ellos tengan un acercamiento muy, muy cercano y tengan realmente una base fundamental desde el hogar para que en nuestras aulas, en nuestros colegios, podamos ayudarles de otras maneras. Le recomendaba pues a quien se le presente una situación del caso de la ballena azul o crean que es una situación de esas, puede acercarse a la comisaría de familia, en tanto el área metropolitana, pues los diferentes municipios cuentan con comisaría de familia o bienestar familiar. De igual forma nos pueden informar al 123, dar a conocer, el grupo de infancia y adolescencia pues está presto para atenderlos a cualquier requerimiento. En caso de que se presente alguna situación, nuestra línea de atención directamente con hospital, psicólogo y demás situaciones. Entonces, pues la Policía Nacional está atento para cualquier situación. De igual forma, pues quiero dar a conocer el número telefónico de Infancia y Adolescencia. Es el 350-340-3034. En este número, ¿lo puedo repetir, teniente? 350-340-3034.
cualquier situación que se presente, 24 horas del día, 7 días a la semana, la Policía Nacional pues está presta, ese teléfono es institucional y preso para escuchar a la comunidad. Bueno, Teniente Osvaldo Amaya, jefe del Grupo de Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, muchas gracias por acompañarnos, y a partir de este momento nos va a acompañar aquí en la mesa también para ahondar más en el tema el patrullero William Caicedo Domínguez de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Nacional. Mientras tanto, los invito a que participen a través de nuestras redes sociales, interactuando, enviando comentarios, preguntas, a través de @soyautonomounap o @debatesunap o @vanguardia.com. Los invitamos, recuerden que este es un formato de Debates UNAP posible gracias a una alianza de medios entre Vanguardia Liberal, Caracol Radio, Radio Nacional de Colombia, La Silla Santandereana y los medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Periódico 15, UNAP Radio y soyautonomo.tv. Bienvenido William Caicedo Domínguez, de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Muy buenos días. Bueno, coméntenos sobre qué investigaciones se han realizado aquí en Bucaramanga o en el área metropolitana, si se ha detectado algún grupo de estos que esté captando niños para involucrarlos en este juego. A ver, hasta ahora en la ciudad de Bucaramanga no hemos tenido casos sobre la ballena azul, pero sí estamos realizando campañas de prevención en los diferentes colegios de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, y dándoles tic a los papás para evitar que los niños y niñas caigan en esos juegos. Bueno, una vez de pronto exista alarma por algún caso desde la parte tecnológica, ¿cómo actúan? ¿Cuál es el protocolo? ¿Se puede, pues, para que no se propague a través de redes sociales, eliminar esos grupos, llegar de pronto al responsable? A ver, lo importante que necesitamos cuando hablamos de tecnología es no borrar la evidencia. Cuando sabemos que un niño está inmerso en ese juego, muchas veces o en ocasiones los papás lo que hacen es borrar, eliminar la cuenta del Facebook, eliminar el usuario que los invitó al juego y se nos borra la huella digital. Entonces, ¿qué se les pide a los padres de familia? Calmarnos, controlarnos, dar la asesoría psicológica al niño, acudir a las autoridades, policía SIGIN, policía de infancia, para poder ir y empezar a hacer los análisis y la conservación de la información. Se habla de que detrás también de este juego de la ballena azul hay una red de prostitución infantil, porque en alguno de los retos los ponen a que se tomen fotos desnudos y las envíen, y esas fotos posteriormente pues son puestas a circular en la prostitución infantil. ¿Qué han logrado ustedes investigar sobre esto? A ver, sí. El delincuente del internet, él se aprovecha de cualquier juego, online, donde puedan captar a los adolescentes y enviarle la información que ellos requieran. Si quieren sacar pornografía infantil, entonces se les colocarán un reto, como usted acaba de decir, de enviar fotografías, y eso ellos lo que hacen es bajarla y empezarla a enviar por grupos de WhatsApp o crear grupos solamente dedicados a la pornografía infantil. Y además de la ballena azul, ¿qué otro o qué otro juego, qué otro grupo han detectado ustedes que de pronto esté llevando tanto a la pornografía como al suicidio o hasta estafas que estén involucrando niños? Hay un juego japonés que se llama Nickelodeon, algo parecido, que en varias charlas que hemos llevado en el transcurso del año, los niños nos han acercado a informarnos de eso. Ya de eso se están haciendo análisis e investigaciones, porque no hemos podido dar con el primer niño que diga, estoy metido en el juego y quiero ayudar. Porque como les dije al principio, el niño se asusta, el papá se asusta, y lo que hacen es darle clic, eliminar. ¿Y cómo es este juego? ¿Cómo es? Es como el juego de Babosa, un programa de televisión que hay. Entonces empiezan los enlazan con el juego de las babosas, de que venga, creamos una babosa, empecemos a instruirla, ya crece, se reproduce y empiezan los retos. Va a conseguir una babosa o toma una fotografía con algún animal. ¿Y hasta dónde van? ¿Cuáles son los límites del juego? ¿O qué buscan los delincuentes con esto? Un niño nos comentaba que le habían pedido hacerse un video sexual, jugando sexualmente el niño.
pero el niño nos borró la información. ¿Y de esos casos sí ya se han registrado aquí en Bucaramanga? Pues hay un niño que estuvo en el juego por curiosidad, nos dijo él, pero duró, bueno, dijo que duró un día tratando de jugar y le dio miedo, se asustó y cerró la página y se salió del juego. Bueno, Valentina, además de los chicos de pronto que son potencialmente vulnerables a participar en estos juegos, por de pronto cuadros psicológicos de depresión, de aislamiento, de pronto porque han sufrido maltrato en sus familias o matoneo escolar, también por curiosidad un chico puede llegar a esto, pero luego de pronto es difícil salir debido a que hay como amenazas para que no se salga, no le cuente a sus padres. ¿Es a veces también más curiosidad que de pronto desconocimiento? Pues yo diría que en este caso, en el juego, al principio sí, pero ya en este punto donde se sabe prácticamente todas las bases del juego, normas y cómo va a terminar, yo creo que ya en este punto el que ingresa ya sabe a lo que va. Antes, digamos, en este tipo, por lo que comentaba aquí, es por curiosidad, los jóvenes somos muy muy curiosos y digamos cuando uno no sabe las consecuencias y cuando es algo que empieza a volverse a popular, pues todos queremos hacer parte de eso que es popular, que todo el mundo que está haciendo, entonces yo también quiero ser genial y pertenecer, entonces ingreso y como no sé las consecuencias y no sé para dónde voy, pues ya, lo que pasa, hay algunos que se dan cuenta a dónde va y prefieren retirarse. Hay otros que pronto las amenazas y eso les pesan más y siguen en los juegos y ya terminan en pues lo que busca, el objetivo principal del juego. Pero ya en este punto, digamos, uno conociendo, no ya por curiosidad, digamos, en el caso de la ballena azul, que es el debate de hoy, ya en este punto el que ingresa, yo diría que ya ingresa porque sabe, porque fijo quiere, ya tenía en algún momento pronto contemplado terminar con su vida y ve a través del juego una oportunidad de completar su objetivo. Bueno, a la edad de 14 o a los 18 es difícil que a veces los adultos ejerzan un poco el tema de meterse como en la intimidad, los chicos son muy repulsivos, de pronto, ¿qué canal de comunicación podría ser fácil para que, digamos, los padres de familia tengan esa comunicación y puedan detectar eso a tiempo, ¿no? Digamos, lo que yo les decía, a veces la información, así como las redes sociales sirven para bombardear información negativa, hay que utilizarla para bombardear con información positiva. En los colegios es importante también como todo el tiempo estarles manifestando, también las universidades, porque digamos a los 18 ya muchos están en la universidad, que hay digamos un espacio, un psicólogo que les va a estar, que les va a ayudar, porque pronto a veces a esa edad precisamente también somos muy aversos a comentar este tipo de intimidades con nuestros papás, entonces de pronto buscamos ya sea en un amigo o en otra persona ajena al núcleo familiar que nos pueda colaborar. Pero entonces es importante que los jóvenes sepamos que hay alguien que nos puede escuchar, que hay alguien que podemos, que de pronto así sea una línea telefónica o que en nuestros mismos colegios, en nuestras mismas instituciones hay un espacio y hay una persona que está dispuesta a atendernos y escucharnos y apoyarnos en cualquier dificultad que tengamos. Entonces, en algunos casos, digamos, por lo menos el tema de los psicólogos, todavía uno, en el siglo XXI todavía uno cree que es para los locos, tratar de quitar ese estigma, ese estereotipo de que no solamente son para los locos, es una persona capacitada para apoyarnos y guiarnos en un proceso de pronto de recuperación emocional. Entonces, también hay que abrir esos espacios a través de redes sociales y desde los colegios, decirles que ayudarlos a lo que les decía al principio, saber que hay otras opciones, porque es que eso es lo que pasa, uno cree que no es, que es la única opción y que no hay más, entonces hay que abrir esas puertas para que ellos se acerquen a otras personas. Y con los papás específicamente era la pregunta, pues yo entiendo que a veces los papás intentan acercarse y que nosotros mismos solo somos los que estamos rechazando. Entonces ahí yo le digo ya a los papás, no se rindan, porque en algún momento vamos a entrar en razón y de pronto al ver que ustedes sí se interesan en nosotros, de pronto después de tanto insistir decimos, bueno, mira, me está pasando esto. Entonces de pronto al principio va a ser difícil que ellos lleguen a nosotros, pero es el deber de los papás insistir y persistir y más cuando notan
anomalías, digamos que a veces se están comportando diferente porque eso se nota, los jóvenes en algún momento empiezan a cambiar, o ya sea la forma de vestir o la forma de actuar. Entonces hay que prestar atención como a esas pequeñas señas que están mostrando y empezar a entrar, a involucrarse. Secretaria, hay psicólogos que hablan que los niños más propensos o los adolescentes más propensos a caer en el juego de la ballena azul son niños que han sido víctimas de casos de bullying. ¿Cómo está ese tema en Bucaramanga? Porque uno puede ver claramente que un niño que se refugia en este juego, que lo conduce a la muerte, pareciera que estuviera experimentando algún tipo de rechazo, y nos interesa saber aquí en la mesa cómo está el tema del bullying en Bucaramanga. Bueno, yo creo que esta es una problemática que se enlaza, ¿sí?, con toda una dinámica sociofamiliar muy compleja y que muestra también lo que somos como sociedad, y que estos ejercicios nos permiten reflexionar a dónde debemos realmente llegar. Se afecta a la familia, se afecta a la institución educativa, hay un bombardeo de los medios de comunicación que también tienen su rol en esta dinámica. El tema del bullying o matoneo, la Secretaría de Educación Municipal participa en el Comité de Convivencia Escolar Municipal, donde tenemos el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, están las comisarías de familia que dependen de la Secretaría del Interior, tenemos también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tenemos rectores representantes tanto del sector público como del sector privado. Y hemos encontrado, o sea, que y estamos revisando qué puede estar detrás de ello, que las quejas, las denuncias sobre bullying o matoneo se han ido incrementando. Otros temas, como por ejemplo el porte de armas, ha venido disminuyendo de manera clara en el municipio, en Bucaramanga, no estoy hablando del área metropolitana. Cuando usted habla de que se han venido aumentando, ¿de qué cifras estamos hablando? Bueno, o sea, tenemos alrededor, el año pasado tuvimos alrededor de 500 quejas, ¿sí?, de este acoso, de este bullying, de este matoneo, ¿sí?, que son quejas, sí, en las instituciones educativas que nos entregan, digamos, las instituciones nos dan estos datos basados y evidenciados, digamos, porque ya se ha activado la ruta inicial del comité de convivencia de cada institución educativa. Y pueden suceder varias cosas en esa ruta, que se llegue a hacer un buen manejo de este proceso y se cierren estos casos directamente en la institución educativa, o que sigan a una ruta a través del comité de convivencia donde estudiamos, donde se toman estas determinaciones. Entonces, esto quiere, o sea, nosotros que hemos analizado, por una parte puede haber un aumento de casos, pero también puede haber una pérdida del temor a la denuncia, ¿sí? Y la sociedad, la misma institución educativa, las mismas personas empiezan a entender que el apodo no debe ser, que yo tengo un nombre y tengo el derecho a que ser llamado por mi nombre. Que también el hecho de que me golpeen, se burlen de mí, pues va a tener una afectación en mi autoestima y en mi autoconocimiento. Entonces, ahí empieza una dinámica, y por eso, digamos, tenemos el foco desde el Comité Municipal de Convivencia a estas situaciones, porque efectivamente los niños más vulnerables en el contexto, de la vida diaria, van a ser seguramente también los más vulnerables en el uso de las redes sociales. Bueno, patrullero William Caicedo, de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la Policía. En los últimos días conocimos en medios que un padre de familia, debido a que una de sus hijas le preguntó en qué consistía o qué era el juego de la ballena azul, decidió, digamos, asumir ese reto, buscar los grupos en Facebook, hasta que lo logró y llegó más o menos al reto número 9, 10. La policía, ustedes como autoridad, en dado caso, digamos, también hacen ese ejercicio de pronto para dar con el responsable o poder cerrar esos grupos que propagan, pues, el suicidio en los jóvenes.
Sí, claro, ya la unidad de la DIGIN en Bogotá ya están haciendo los análisis y las instrucciones a esos diferentes juegos para ver cómo se bloquean dentro de nuestro país. Serían como un perfil falso. Ustedes usan, digamos como para poder llegar y detectar eso. O sea, lo que hizo este padre, digamos, fue como para ver, bueno, qué está pasando, es un peligro. O sea, como que decidió asumir el reto para ver por qué era que los chicos estaban haciendo eso. Sí, claro, eso es como si investigara cualquier delito. Se hace una noticia criminal, se habla con un fiscal, una autorización para crear un agente infiltrado. Pero entonces acá ya no va a ser físico, sino virtualmente. Y se harán las diferentes acciones, un perfil falso, bien creado, porque estos delincuentes también son muy inteligentes. O sea, hay que meternos en la cara que el delincuente del internet es muy más avanzado que cualquier otro delincuente. Ellos andan 10 veces más adelantados a las comunicaciones que nosotros podamos tener. Entonces nosotros nos estamos ya preparando y capacitándonos para poder estar adelante de ellos y poder burlar y seamos aceptados en los diferentes perfiles que empecemos a crear. Patrullero, cuando se empieza a evidenciar este juego aquí en Colombia, los padres, pues, al ver que muchos, que ya 3 niños en Colombia han muerto o se han quitado la vida a raíz de este juego, pues entraron como en pánico, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo controlar? Le cerramos el Facebook. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacen los padres de familia para, desde el punto de vista tecnológico, sí, para que sus hijos no caigan en eso? A ver, yo siempre he hablado en las campañas de sensibilización con los padres de familia que no hay que poner y meter a los hijos en una cajita de cristal. ¿Qué es una cajita de cristal? Yo le borro el Facebook, yo le quito el internet, le quito el celular. No, lo que hay que hacer es prepararlos, porque hay que mirar que la tecnología está avanzando, el internet está avanzando y hay que aceptarlo como bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es darles un acompañamiento. Los papás deben que empezar a buscar el internet y empezar a saber cómo se maneja el internet para que ellos mismos le den la asesoría a los niños, como decía anteriormente. Ellos están en el aprendizaje que todo quieren saber cómo es. Y los pedófilos, todos estos delincuentes, están atentos a darle respuesta a los niños que están buscando por fuera porque en el hogar no se lo están dando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tienen un computador, tenerlo en la sala. Si tienen un perfil de Facebook, hay que mirar que el perfil de Facebook es para niños mayores de 14 años. Si hay un niño menor de 14 años que tenga Facebook, eso quiere decir que el papá o la persona que se lo creó le está enseñando a decir mentiras al niño. Entonces ahí arrancamos con un error. Si tiene mayor de 14 años, entonces hay que mostrarle cómo es el internet, decirle qué es lo bueno y qué es lo malo en el internet. Bueno, vamos a esta hora con comentarios en redes sociales. Laura Lizarazo, ¿qué han dicho sobre el tema? Bueno, Aleja, nos han comentado y nos dice José Ricardo González. Eso es por parte, bueno, nos ha comentado José Ricardo González que nos dice, eso es porque el papá y la mamá no existe y les falta carácter para saber qué está bien y mal en redes sociales. También nos comenta Yanubis Rojas lo siguiente: en estos tiempos donde la sobreinformación abunda en los jóvenes, se evidencia cada vez más lo que hace falta en los hogares, acompañamiento por parte del adulto. Lo que los jóvenes están pidiendo a gritos es atención, tiempo. Por eso nosotros como padres debemos estar vigilantes para que nuestros hijos no caigan en estos juegos tan peligrosos. Invitamos a toda la audiencia que participe en nuestras redes sociales con @debatesunap, con @soyautonomounap o en Facebook con Soy Autónomo. Entonces, Alejandra, estos por el momento han sido los comentarios. Bueno, gracias, Laura. En ese tema, secretaria, siempre se insiste, ya suena frase cliché, pero ¿cómo hacer para no violar de pronto esa intimidad y que los chicos se sientan más bien amenazados y que el enemigo es su padre de familia o su adulto responsable y no de pronto esas personas que están haciendo o buscan hacerles daño en redes sociales?
Bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado de alguna manera, o sea, siempre el adulto debe estar en actitud de escucha. O sea, escuchar no es solamente oír lo que la persona dice, sino tratar de traducir detrás de esa, a veces hasta de este silencio, como comentaba Valentina, o de esa aparente indiferencia, o sea, no rendirse ante ella. Hay una recomendación a las instituciones educativas, es justamente ese, escuchar y no juzgar la situación en la que la persona, el niño, niña, adolescente pueda estar inmerso. No se nos puede olvidar que ellos hasta ahora están en su proceso formativo. Hay situaciones que para ellos pueden ser avasalladoras y que nosotros de adultos sabemos que efectivamente uno las puede superar, pero hay que tener siempre una vía abierta al diálogo. No es fácil, pero siempre debemos estar disponibles para brindar esa ayuda y esa orientación a nuestros estudiantes y reportar esas señales de alarma y de alerta que nos deben, digamos, como que poner en acción para activar esa ruta. Y esa es una tarea permanente de los maestros, de las maestras, de los directivos docentes, de los orientadores, de los padres de familia y de quienes tenemos contacto con los jóvenes. Bueno, esta es una quiero plantear una pregunta para los tres, ya haciendo como una autocrítica hacia los medios de comunicación. Ayer en Bogotá, dos jóvenes se lanzaron, creo que un piso 16 y murieron. Inmediatamente los medios, Ballena Azul, ¿sí? Anoche un joven de 15 años se quitó la vida en el municipio de Málaga. Y ya los medios, la Ballena Azul. Digamos que antes un caso de suicidio pasaba, digámoslo, desapercibido, por decirlo así, pero ahora un caso de suicidio de un menor es una noticia, ¿sí? Y ustedes han hablado también de los medios de comunicación. Les pregunto, ¿los medios de comunicación hemos sido exagerados? ¿Hemos sobredimensionado el fenómeno? ¿O hemos evidenciado? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes que tienen? ¿O hemos generado alarma? ¿Qué piensan ustedes, Valentín? Sí, yo creo que están exagerando un poco las cosas, porque de hecho yo estaba pensando, yo decía, ahora cualquier suicidio de un niño es Ballena Azul. Y yo lo estaba pensando, yo decía, de hecho hay que tener más cuidado, y porque claro, esa es la noticia ahora, y uno entiende que los periódicos, los noticieros, lo que buscan es llegarle al público, y qué mejor manera de llegarle con lo que está en tendencia este momento, que es la Ballena Azul en los jóvenes. Pero eso mismo genera que la problemática se divulgue más rápido, y que entonces ahora el que no sabía que existía la Ballena Azul ahora busca y quiere saber qué es. Entonces vuelve el tema de que entonces por la curiosidad quiere saber qué es, decide participar o se anima de pronto a jugar porque ya venía pensando que quería de pronto acabar con su vida. Entonces esto lo impulsa a tomar la decisión. Lo que yo les comentaba de la onda del shock. Esto es este tipo de cosas hay que, creería yo, mantenerlas con un perfil un poco más bajo, porque, vuelvo y digo, son muy vulnerables en ese momento, y es como la serie que está ahorita de 13 razones por qué, algo así, bueno, en inglés, y que es sobre suicidio, y también ha sido muy criticada porque dicen que eso lo que va a hacer es que los jóvenes, darles una mala información de que cuando hay un problema, la solución más fácil es entonces el suicidio. Entonces, con esa información, digamos, yo creo que esas dos cosas se juntaron en un momento erróneo, porque está ahora el juego de la Ballena Azul y la serie, entonces eso está bombardeando con información negativa a niños que probablemente están en una situación muy vulnerable y van a creer que esa es la solución. Entonces yo creo que este tipo de información hay que tenerlo de un perfil más bajo, pasarla más desapercibido, y más bien, otra vez, insisto, en darles que hay otras oportunidades. De pronto los papás también, de pronto actividades más sociales, que digamos no sean videojuegos, sino que salgan a jugar fútbol, salgan a pintar, actividades más culturales, deportivas, que los niños socialicen más con gente de carne y hueso que con gente virtual que no conoce. Entonces fomentar más también este tipo de actividades para que los niños, eso también ayuda como a liberar el estrés. Y sí, secretaria, ¿cuál es su perspectiva?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen que tener contexto y análisis. O sea, cada situación que se presenta, cada desafortunada situación con nuestros jóvenes que los conduzca a tomar una decisión en contra de su propia vida, pues nos tiene que llevar a un proceso de reflexión y a no ser tan a no tener esa inmediatez de querer unir de una vez temas que entre comillas pueden ser de moda, ¿sí? Pero también los medios de comunicación son fundamentales y pueden ayudar muchísimo a divulgar, por ejemplo, cuáles son esos controles parentales que se puedan tener, lo que las autoridades están haciendo, cómo se comenta, cómo se evidencia, cómo se comunica de manera propositiva para que no nos quedemos en esa noticia y después viene otro juego, viene otra situación y nos hemos olvidado. Y como les decía al inicio de esta conversación, las redes sociales son las calles que tuvimos los que tenemos un poco más de años, están ahí y las situaciones van a seguirse presentando. Entonces los medios tienen una misión muy importante y es la de divulgar y hacernos ver a los padres de familia, a los educadores, otras maneras de relacionarnos y dónde podemos poner normas, límites y tener unos protocolos de acción muy claros. Patrullero, ¿hemos exagerado los medios o hemos servido de canal de prevención? A ver, en el punto personal, yo siempre he dicho que los medios son necesarios, pero los medios deberían que mostrar hecho negativo, acción de positiva y acción de reparación. Porque hemos visto que sí, se generó el boom, se generó el problema, que la ballena azul llegó y todos los papás, los niños viendo noticias, leyendo, están pendientes de que sí, llegó, qué es, cómo es, pero la mayoría de personas no saben qué hacer. Entonces, si está el problema, el punto negativo, a la vez hacer una nota periodística mostrándole el cómo prevenirlo, darle la ayuda para que ellos puedan enlazar el problema con la solución. Bueno, definitivamente a manera de conclusión es que, como decía Valentina, lo rectificaba la secretaria, gran parte de eso tiene que ver con los padres de familia, de garantizar esos canales de comunicación acertados. Y pues finalmente en Colombia las denuncias de estos casos se pueden hacer a través de www.deprotejo.org, a través de la DIGIN y de la página de la policía. Sí, claro, ustedes ingresan a la página de la policía, en la parte inferior de la página hay un icono que dice CAI virtual y se funciona a las 24 horas y el mismo compañero le va a enlazar la ciudad y el funcionario que le va a atender el caso. Listo, muchas gracias, Julio. Gracias a los invitados, Valentina, secretaria Ana Luna Rueda, y patrullero William Caicedo, por estar en Debates UNAPA. Bueno, decirles ya como también a manera de conclusión lo que nos comentaba el patrullero, ¿no? También hay que estar alerta con este juego que ya se ha registrado aquí en Bucaramanga un caso, lo llamaba Nickelodeon o La Babosa. O sea, la recomendación, como lo decía el patrullero, es para que los padres estén atentos a los movimientos virtuales de sus hijos. Bueno, esta fue una entrega más de Debates UNAPA en vivo. Los esperamos en una próxima oportunidad.